Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a comenzar contigo ya. Te damos la bienvenida a este primer Congreso Holístico de Orlando. Ya en el día de hoy estamos en la clausura. Hoy es un día muy hermoso porque hoy se conjugan todas las energías que hemos estado moviendo durante toda la semana para traernos por separado, pero también individualmente, un mensaje de amor. Ahí estamos anclados en el día de hoy, en el amor. Así que háblanos un poquito, Edgardo, de tus pinturas y cómo salió esa inspiración, y muéstranosla. Bueno, Virginia, antes que nada, muchísimas gracias a vos, a toda tu gente, a los oyentes, a todos los que están mirando, los televidentes. Mira, esto se inició en el 70, lo de las pinturas. No voy a ir para atrás porque no hay tiempo, en lo que es la experiencia con los hermanos mayores. Específicamente en el 78, lo que se me aparece es un egipcio flotando, o sea, la cabeza de un egipcio de costado, con la nariz aguileña, un turbante muy colorido, y flotaba el busto de él nomás sobre el piso. Esto me dio mucho miedo, este comedor lindaba con la cocina donde miraba mucha televisión mi vieja. Me voy ahí por el miedo que me produjo. Esto durante 3 noches sigue apareciendo. La tercera noche atino por el miedo que tenía a bocetearlo, linealmente. Cuando lo boceteo desaparece. A partir de ahí empiezan a aparecer tipos con escafandra, tipos magos, tipos animalescos, cuadros raros. Y ahí es cuando, bueno, como mi defensa era bocetear, empecé a bocetear. Acumulé un pilón así de bocetos. Como no me gustaba la pintura, no sé pintar. Empecé a buscar artistas pictóricos en Buenos Aires que a ver si podían realizar eso, lo que yo veía en colores muy fuertes. Bueno, cuando me contacté con pintores, ellos lograban los lineales, no lograban el color que yo había visto. Empecé a probar en témpera, vi que algo salía. Cuando puse a probar en óleo, me vienen todos los escritos de la pintura a la altura de la frente, con voces metálicas muy cortantes que me decían cómo mezclar los colores. Y mis brazos, yo ahora estoy con manga larga. Si tuviera que estar pintando, tengo que estar remangado hasta los codos, porque en ese momento era como que algo entraba por los codos y se movía vertiginosamente todo lo que era para pintar los cuadros. Imagínate, lo primero fue muy, muy difícil para mí. No me gustaba, no era mi hobby, era un trabajo. Hasta que hoy deseo, ahora tengo 31 bocetos de una nueva serie. Hace 15 días pinté 108, un récord, 9 cuadros por día. Esto es un récord. Y no puedo firmarlo, como ya dije anteriormente, porque soy un copiador, no soy el creador, quise venderlo, llenarme de guita, no me permitieron, me aclararon cómo era mi situación. Y ahora, bueno, ahora voy a mostrar cómo viene, hay unos libros, ahora, acá están como abrochados para que vean más el cuadro que voy a mostrar. Estos libros se regalan, si quieren entrar después tu gente o quienes les interese, en www.marranti.com.ar, ahí tienen para entrar en obras. Entran y tienen más de 800, 900 cuadros. Yo ya he pintado más de 1.600. Pueden extractarlo, imprimir, hacer lo que quieran. El primero es este, que voy a mostrar. Se llama La Casa. ¿Se ve, Virginia? Sí. Se llama La Casa o Fruto Anidimensional. Bueno, es un complejo de estados interiores que va sublimándose. Y lo que sea el fruto, lo que está al costado izquierdo y derecho, que se abre. Yo explico cómo es esto ahora. A mí se me aparece como si ahora estuviéramos en el mismo salón nosotros. Si aparece el fruto unidimensional, desaparece todo mi entorno, desapareces vos y solamente irradia muchos colores el fruto unidimensional. Cuando vuelve a desaparecer, es como un cierre que de la nada se abre y después se cierra, vuelvo a ver mi entorno. ¿Por qué se llama, esta pintura se llama pintura unidimensional, que lleva el nombre de este cuadro? Porque aparece. Y según quien esté delante la va a ver sí o no, y va a mostrar lo que necesite, ni menos. Es invisible para otros ojos, por eso se llama anidimensional, quiere decir que está en todos lados y en ningún lugar, depende de quien esté delante de la obra. Ahora voy a mostrar otro, que ya te he hablado de Maya, esto es especial para ustedes las mujeres. Maya mide 2,70 de altura, flaca, melena leonina y asexuada, aunque aparentemente por su parte corpórea externa parece una mujer, ellos, al ser asexuados, crean cuerpos con una energía muy poderosa y muy de luz, y crean cuerpos y crean mundos, crean tierras. Y ella tiene especial afinidad con las mujeres y los niños.
Ella está trabajando, seguro que vos sabrás, no, esto lo tiro muy ahí, muy cortito, las profecías para Bichini y Ron Beglis, y ahora justamente una de Maya. Y a mí me ha ayudado mucho en mi vida, en el contacto, y la veo yo después de pintar, quise pintar a mi hermana, salí a esta mujer, hasta que yo tengo contacto recién hasta en Cerro Aurora, donde fui a vivir mis experiencias más reales que me unió, lo que no conté ahora. Chiquitito, 2 años y medio, 11 años, y en ese 38 con los cuadros, me une en esta Tanza de la Aurora, conocida como el Omnidromo de Salto Uruguayo, que hoy no funciona más, está cerrado. Ahí viví mis experiencias que me unieron todo lo que era pintura, y de ser vergonzoso tímido, tuve que empezar a dar charlas, exposiciones en Ecuador. Ahora voy a mostrar algo que es importante, una base de ellos, que está a nivel submarino. Se llama Ciudad Geliap. Esta base trabaja mucho con los humanos. Está acá en el Atlántico Sur, frente a la provincia de Chubut, frente en realidad a la península de Valdés, que se la conoce a nivel militar como el Triángulo Argentino de las Bermudas. Ahí está unos en línea recta al este, está a unos 500 kilómetros de la costa, y justamente, como les comentaba antes, albergan muchos humanos, que hacen maestrías a humanos para nuevos albores, no solo en Argentina, sino para el mundo. Y esto sí es importante que le presten atención. Esto te lo he comentado, Virginia. Lo que está en el centro es un bebé, sea mujer o hombre, no importa. Es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una madre común terrestre a través de una relación común humana, o sea, sexual. Lo que está por arriba se llama la cosmofamiliaridad, para que este chico o chica nazca en determinado momento. Lo que está por debajo es el hogar que van preeligiendo en ciclos que son miles de años, para que este chico o chica nazca en un lugar predeterminado, en el momento que ya está programado, y en su momento de nacer tiene que estar asistido, porque realmente este ser no puede saber que es uno de ellos, porque si no, no quiere cumplir la misión. Lo van asistiendo, lo van llevando para que cumpla su misión. Esto es un poco así a grandes rasgos. Y voy a mostrar otro más, que es importante, porque sería como una porción de Dios, más allá de las religiones, que se llama E.O.C. Ahora voy a mostrar este. Este es un cuadro muy importante. Perdón la desprolijidad. Acá tienen al E.O.C., que quiere decir estado de orden completo. ¿Y qué pasa? Todo esto se inflama, se hace como un globo. Y cada extremo se tocan a sí mismo. O sea, no hay ni principio ni fin. Es como el creador. Esto hay miles y miles de mundos, galaxias, sistemas, planos. Está todo acá y dimensiones también. Justamente este cuadro es importante, yo lo doy mucho como caballito de batalla, porque muestra justamente lo que es como una danza, hace una danza en el espacio, el EOC. Y se funde, acuérdense, de punta a punta, se inflama, se hace como un globo, porque se une al revés, extremo con extremo. Bueno, eso así a grandes rasgos, Virginia, no sé cuánto estaremos con el tiempo para no pasarnos y respetar los que vienen por detrás. Es mi vida, doy mi vida por esto, es sí. Como la sangre que corre por mis venas. Okay. Y sí, decime, ¿vas a apuntar sí. algo? Estate tranquilo ahí, vamos a seguir hablando un poquitito en lo que entra el próximo que sigue. Tú has tenido estas visiones de estas pinturas que tú haces, anteriormente tú las habías tenido en tu vida. No, yo empecé con las experiencias yo tengo 60 y voy a cumplir 64. A los 20, 20 y pico de años, lo que veo primero, como comenté, es un egipcio. A partir de ahí, ¿qué pasa? Mi familia, esto es bueno ahora tu pregunta, porque puedo acotar algo que hace a que la gente se dé cuenta. Yo cuando empecé a tener experiencia de ver estos cuadros, pensar a pintarlos, mi familia me aisló, mis amigos éramos de banda de amigos, acá se daba mucho en ese tiempo banda de amigos, y mi familia empezó a rechazar, mis amigos empezaron a mofar de mí diciendo, bueno, Garo se volvió loco. ¿Qué hice? Me volví muy ermitaño, ese tiempo era rubio yo. Pelo largo, barba larga, y laburaba o trabajaba en unas torres de retiro, en Retiro, acá cerca del Sheraton Hotel,
en una era el hombre mosca, o sea, aprendí el oficio de tirarme a 135 metros de altura, entonces tomaba como si fuera una montaña, dos edificios, y venía al altillo a pintar. ¿Qué pasa? Al aislarme en familia, empezaron a aparecer los hermanos mayores que lo empecé a pintar. Esto es, Maya fue posterior. Nicolás, Andrés, Alan, Marcos, Lea, bueno, un montón de seres de los hermanos mayores empezaron a aparecer y empecé a tomarlos como mi familia. Me dio una explosión de conocimientos hasta que ellos a mí se apagan. Ahí empieza todo al revés. O sea, mi familia me empieza a recuperar, mis amigos me empiezan a respetar porque, bueno, yo empiezo a tener una trayectoria. Todo esto me lleva a que, en un momento dado, en esto que estaba contando antes, yo había hecho curso de ciencia extraterrestre con Pedro Romaniuk en el La Salle. Cuando empiezo a esto, tener problemas con mi familia, mis amigos, digo, yo estaré loco, en serio, si mi familia me rechaza y mis amigos también me están tomando por loco. Bueno, le escribo una carta muy profusa a Pedro Romaniuk de 3 hojas oficio completas, con detalles de chiquitito, 11 años, lo de 78, y él me cita en la casa, que en ese tiempo ya falleció Pedro Romaniuk. Muchos los conocen porque fue el maestro de todos los que andan en el tema OVNI acá en la Argentina. Ahí me dice, tengo como una casa quinta, me dice, mira, colocate bajo este faro, yo me voy a la oscuridad, mírame a mí, aunque no me veas, pero contá, quiero saber hasta dónde es real lo que viviste y hasta dónde no. Cuando terminé mi alocución, me dice, bueno, yo tengo lugar para vos, es un lugar secreto, en ese tiempo era secreto, cuando lo decidas, venís, yo te voy a dar una carta de recomendación y te voy a decir bien dónde. Bueno, este lugar resultaba ser, cuando decido de ir, la estancia de Aurora o en Salto Uruguayo, u Omnidromo de Salto Uruguayo, donde iba mucha rusos, Estados Unidos, iban a investigar el tema OVNI. Bueno, cuando voy con un sobre cerrado blanco de este tamaño, cerrado, no sabía qué contenido, voy y se lo entrego al propietario de la estancia, que era Ángel María Tona, también ya fallecido, conocido cariñosamente como Toto, le entrego, se corre un costado, lo abre, se ríe, nunca supe el contenido, va al casco de la estancia, viene con un álbum, como si fuera de fotos familiares, en vez de haber fotos familiares de nietos o hijos, había fotos, había bocetos, había fotos en blanco y negro de naves y en color. Ahí cuando él me dice, mirá que esto es una base de los hermanos mayores. Y acá se te pueden aparecer de golpe. Yo dije, no, de golpe yo no estoy preparado. Me identifiqué, pero no me dijo a qué lugar iba y para. Bueno, ahí pedí al cielo, digo, ojalá no se me aparezcan de golpe, porque para yo no estoy preparado. Bueno, gracias a Dios fue todo de día. Y fue de a poco. Y fíjense en los contradictorios del humano. Yo cuando llego, que voy a acampar mi carpa a la noche, en una bolsa de dormir duvé muy alta, me envolví con los ojos, con una toalla y los oídos, la bolsa de dormir hasta arriba, porque no quería ver nada. O sea, yo realmente fui a vivir experiencias y mi miedo me anulaba. Gracias a Dios viví las cosas de día. Y después, no solo fui un año, sino fui más de 9 años seguidos, tengo hasta ahijado. Esa es un poco la historia mía. Gracias, por eso agradezco mucho a la Estancia La Aurora, a Uruguay, que es como una segunda nacionalidad para mí. Muy bien. Entonces, tu inspiración, tú cuentas que antes no la tenías, fue después cuando te nació esa inspiración, a partir del momento en que tuviste ese contacto físico, podríamos decir, con los hermanos mayores, y es ahí cuando comienza entonces tu despliegue y ya de ahí en adelante pues no se paró para nada lo que es la producción. Antes tú cuentas que nunca habías pintado. No, no me gusta, no es mi hobby. Hoy hay más de 1.600 cuadros pintados, sigo pintando, sé cuándo va a terminar. Y no puedo pintar como bueno, antes. Pues perdón. Te tengo noticias, no vas a parar porque realmente... tú estás mostrando al mundo lo que el mundo no es capaz de ver con sus ojos normales, a menos que no esté despierto. Entonces, tú despertaste para despertar otras almas que estaban esperando por esa oportunidad. Nos van a decir de todo, siempre ha sido así. Como esto no lo dan en la escuela, como a ti no te enseñan a pintar este tipo de pintura en la escuela, pero tampoco no hay una escuela que diga, vengan, vamos entonces ahora a mirar los hermanos mayores para que entonces comencemos a pintar estas cosas. Esto no se da en la escuela, por lo tanto, es una enseñanza que tú tienes ya aprendida desde lo alto. Yo me siento muy complacida de verdad
de que tú estés con nosotros contándonos esta emocionante carrera que tú has tenido después de eso, pero también el cambio que ha significado para ti pasar prácticamente de una dimensión a otra en un tris, sin tener que morir, sin tener que reencarnar, o sea, lo has hecho en vida, has visto y has creído. Y es lo que realmente Dios nos dice, tienes que creer, a veces no hay que ver, pero ya después que tú ves y no hay un cambio en la persona, pues el mensaje aparenta que no llegó, pero la persona no estaba preparada. En el caso tuyo, sí estaba preparada porque te llegó el mensaje y lo diste a conocer. Yo te felicito, de verdad que sí. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta para ti, podemos hacerlo. Mira, te muestro algo que recibí antes de la conexión que hicimos. Mira, un boceto. Esto va a ser un cuadro. Te digo lo que dice. Ser de limpieza profunda, sin oquedades por iluminar, a nada se le resiste si ya estás. Y justamente para terminar lo que vos dijiste, que muy bien lo que expresaste, ellos me dicen, no busques maestros pictóricos humanos, con la razón grande que tenés vos, y te agradezco tus palabras. Te agradezco tus palabras. Háblanos un poquito más de alguna de esas obras que te haya calado grande, que te haya calado fuerte. Háblanos un poquito más de eso, por favor. O por lo pronto, el cambio que significó para ti en tu vida haber entrado en esta dimensión. Totalmente. A mí me cambió mi vida. Hoy, como se dice acá en Argentina, no me pisan el poncho, no estoy hablando del yo. Antes era carne fresca porque no sabía, por eso me tuvieron que adoctrinar, me tuvieron que preparar para enfrentar situaciones. Tengo que cumplir una línea muy pequeñita en el cosmos. Como cualquiera de nosotros, una línea entre todos, completamos la gran línea. Y ellos hablan, fíjate Virginia, que hablan, que estos son como páginas de un gran cuadro. Y que trabajan en el inconsciente y más en los sueños. Ellos hablan de un iceberg. Se muestra un cuarto, viste que el aire es mucho más profundo debajo de la superficie del agua. Se muestra un cuarto, el resto lo va a tener que interpretar la humanidad. Más allá de, salgan del copiador, porque esto es vencimiento, tiene fecha de vencimiento, yo me voy a ir. Lo importante que ellos dicen es la obra que va a perdurar. No importando el intermediario. Sí va a ser estudiar mi persona, a ver si yo estuve con algún aditamento. Hay cosas que están atrás, pues yo tengo que pintar me tengo que cambiar con un uniforme para pintar, porque es vertiginoso, son 15 días que estoy pintando, la otra vez estaré 15 días, 108 cuadros, y soy un óleo caminando, el olor, soy sucio para pintar, me mancho. Bueno, ¿cuál es? Maya, por lo menos a mí Maya me tocó muchísimo, después le que mostré antes la casa, y también la aparición de los hermanos mayores. A mí me tuvieron que explicar algunas cosas que no vienen ahora para que yo las diga, sino era para mí faz personal, porque si no, no podía caminar. Yo pregunté por qué a mí, eso fue contestado, no importa. Pero la aparición de los hermanos, Marcos, Lea, Alan, Nicolás, Andrés, son todos seres que se me aparecieron como para darme fuerza. Y especialmente uno que me muestra su vida anterior, antes de ser de luz, que hoy yo lo pinté, se conoce como Diego. En realidad es el único que supe su nombre cósmico. Es Urray. Es un nombre, no se puede traducir a nuestro idioma. El sonido de él, por eso no lo pueden decir, esos son un medio, no el fin. No muestran de dónde vienen, sino que ellos vienen a cumplir una función de amor, porque lo eligen de esa manera, para ayudar a entidades inferiores que están evolucionando, como en el caso de nosotros. Él se llama comúnmente, yo lo pinté como Diego, y es muy crístico. Y él me muestra cómo era su vida anterior, en un plano parecido al nuestro, o en un planeta parecido al nuestro. Entonces, yo en realidad hoy te digo, me maravilla, ¿qué pasa? Mirá lo que pasa cuando yo recibo, ahora tengo boceto, mostré tono, después no puedo mostrar más porque no puedo saber qué voy a pintar. Si yo ahora tengo que pintar, empiezo con el 1, no tengo que saber cuál es el cuadro. Cuando abro el boceto, no puedo estar cubrando qué voy a pintar. Abro, me viene todo pintado acá, entonces por eso es fácil, copio. Entonces copio y traslado lo que estoy viendo acá, lo traslado a la tela. Entonces, eso me maravillo porque me ha pasado. Aparecen cuadros en los lugares más inverosímiles.
desde un baño, en un camping, por eso ando con una riñonera, siempre un papel y algo como para bocetear, y me ha ocurrido en lugares así como esto, la base Nemostel, la base Geliap, en realidad esta base Geliap, estando acampados con Pedro Maniú investigando el tema OVNI allá en la península de Valdés por desaparecidos militares que había, de golpe a 500 kilómetros, es imposible verlo, se aparece y se viene hacia nosotros esta base que yo lo único que hice bocetear. Después la pinté, esta base muy importante, si acá me toca mucho, Virginia, seguro sabrás lo del caso de Lara San Juan, lo que ocurrió acá en Argentina, la desaparición del submarino, seguro que hay noticias que habrá tenido. Bueno, la base es base para este tema de los 44 tripulantes que desaparecieron, que no murieron, gracias a Dios pude hablar con padres de estos tripulantes, lo ha chupado una nave y se lo ha llevado a esta ciudad Geliap. Esto después, después de un par de años se va a aclarar. En general es mi vida hoy, te digo, y se mueve todo en torno a esto. Y entrego mi vida, voy a entregar, como se dice acá, voy a poner la carne al asador, mi carne al asador, si tengo que poner mi carne al asador, por el tema. Así de fácil lo voy a hacer. No, definitivamente, nosotros defendemos esta causa hasta el final de los tiempos, porque de esto se trata realmente. La existencia, lo que en este tiempo estamos viviendo ya en conciencia, pues son momentos a veces muy difíciles cuando entendemos que por una razón o por la otra hemos sido elegidos para realizar una acción de este tipo, pues nosotros lo sabemos y tenemos que hacerlo, no importa lo que suceda. No importa lo que pase, yo me pongo en tu cuerpo, en tu ropa, en tus zapatos, y te digo que yo también he pasado muchísimas situaciones. Hasta un familiar de uno puede ser un arconte que te quiera tumbar la inspiración, el amor que tenemos. Por eso vuelvo y te presento esto. Aquí estamos anclados y eso será... Es lo único que tenemos que hacer. No podemos hacer más nada más que esto, amar. No podemos hacer que los otros lo hagan, ni que los otros nos amen a nosotros o que amen la causa, porque cada quien tiene su espacio en el cosmos, tiene su momento de evolución, está en un lugar del sendero en el cual nosotros no podemos intervenir. Simplemente entregamos lo que tenemos y bueno, que los demás sean los que decidan si realmente se van por ese camino o no. Que elijan otro, nosotros tampoco sabemos qué otro camino pueden elegir. Nosotros no conocemos otros caminos. Nosotros conocemos este y estamos en él, llenos de amor. Mirá lo que... Perdón, que te corte un minuto, pues tenés mucha razón, por lo menos hila con lo que me dijeron ellos. Perfecto. Ellos hablan del ejemplo. Lo que estás diciendo vos, o sea, uno debe demostrar más allá de lo que dice lo que es. A mí me dijeron, lo único que me dijeron, que es muy difícil, es una palabra cortita, pero vos estuviste recién ejemplificando muy bien. Tenés que ser ejemplo. Y humanamente, somos todos humanos. Hay que trabajar muchísimo. Entonces, ahí está el tema, lo que está diciendo, el amor. Y cuando vos tenés que mostrarme tu página, para que yo aprenda, de cada uno tenemos que mostrar nuestra página, la forma de que aprendamos. Estamos en una escuela para aprender uno del otro, con bolillas distintas, gracias a Dios, que nos falta ir superando. Por eso, lo de la relación con los hermanos, aparte de este tiempo, viendo, sabes vos, Virginia, estamos en un tiempo que va a cambiar el ciclo. Estamos saliendo de la oscuridad, el ciclo de oscuridad, y va a entrar el ciclo de la luz, pero está más allá de este ciclo del humano, no es que lo manejamos nosotros. El que quiera, sea mujer u hombre, se va a poder ayornar y va a tener que estar como preparado desde su muestreo interno de que es un actor del futuro o una actriz del futuro. Y después se verá si lo convocan o no. Por eso yo te agradezco, Virginia, que me hayas, gracias a ¿cómo es tu amiga? Perdón. Juana Souto. Hoy le mandé, Juana, una barbaridad, ella nos conectó. Bueno, le agradezco y le mandé un mensaje a Juana, a vos la apertura, porque aparte yo parecí,
es como peludo de regalo, ¿viste? Vine un paracaidista y cayó y vos me abriste las puertas. Yo por eso, pero es real, hay que agradecer porque es la realidad también, por eso te agradezco mucho. Vos estás en el camino, vos conmigo vas a contar lo que necesites así, ojos cerrados y el corazón, ninguna otra cosa. Así que, porque estás trabajando y estás trabajando mucho. Así que te agradezco a vos. Bueno, y después, adelante. Bueno, no sé si querés que ya. No quiero sacarle el tiempo a nadie, ¿viste? Decime vos, ¿qué hacemos? ¿A quién tengo por ahí? ¿Quién más está por ahí que pueda cubrirme un momentito en lo que llega Omar Cristaldo? ¿Hay alguien por ahí que pueda entrar, por favor? Si querés te muestro, tanto acá donde pinto, mira. Ahí están, creo que se ven los pinceles. Esto tiene un pequeño altarcito, no sé si se ve, a ver. Sí. Ahí, esto está lleno de óleos para abajo, acrílicos. O sea, ese lugar que es multifuncional, para estar con compu, para estar con ustedes, y acá donde pinto. Y acá, imagínate, está todo acumulado, cuadros, tengo más de 100 regalados, pero después están todos los cuadros acá apilados. Porque bueno, no tengo lugar, vivo en un lugar chico con mi familia. Bueno, a ver si me ven entero ahí. Me van a asustar. Sí, te ves bien ahí. Entonces, dinos un poquito de bueno. Déjame ver cómo ve mostrando otra de tus obras para que la gente la vea. Bueno, dale. Un minuto nada más. Este es importante. Esto se llama la célula de la sabiduría. Acuérdense que en Estados Unidos, cuando se filmaba en blanco y negro, encontraron un accidente de un ovni, encontraron tres cadáveres de enanos, cabezones, tres dedos y sangre gris, creo. Lo único raro y extraño fuera de nosotros que le encuentran, a la altura de lo que sería la base del cráneo, acá la parte de la nuca, una glándula que ellos al estudiarla dicen, esto se llama la glándula de la conciencia, solo se puede tener o puede crecer por una alta gradación a nivel de lo que es la conciencia. Este es el cuadro, no específicamente esto, pero lo he recibido. ¿Y se refieren a la glándula pineal o es otra glándula? No, otra glándula que nosotros la tenemos atrofiada, tendría que estar externa como un bulto, como una protuberancia, atrás, entre el cuello, la base del cráneo. Eso tiene una protuberancia. No, esa se desarrolla cuando el ser está en un alto grado espiritual, si no, no se desarrolla, porque si era mal usada, o sea, todo tiene que ir acorde al que todo eso sea para el buen uso en función de un crecimiento y no de un detrimento. Perfecto. Y esto, dos minutos, esto cuando agradecemos, todo pedido, agradecimiento llega. Si hay un ser humano que pide o agradece, pero su estado espiritual no es muy alto, llega acá. Pero como todos pedidos escuchados, hay interconectores que lo llevan a la deidad. Cuando un ser humano es muy alto, sea mujer o hombre, en su pedido de agradecimiento, toca directamente a la deidad. Por eso se llama la enorme y estimada grandeza de agradecer a la cosmofamiliaridad que es. Somos, por eso ellos se dicen hermanos mayores y a nosotros nos dicen hermanos menores. Somos hermanos en esencia. Igual que todos nosotros, vos, todos. Muy bien. Bueno, Alma. Enciende tu micrófono, por favor. Ya. Ay. Muy hola, bien. ¿Cómo están? Hola, mi corazón, muy bien, bienvenida nuevamente a... Claro, no había podido entrar porque estaba con paciente, ya tú sabes, hasta hoy sábado. Sí. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Bien. Me encanta. Vale, sí, pues mira, si tú quieres hacerle alguna pregunta a él por hablando por vía de la psicología como tal. Bueno, él dice que esa glándula, ¿verdad?, que está muy desarrollada solamente en personas que tienen un alto nivel espiritual. ¿Es posible que nosotros podamos desarrollar eso en algún momento? Las personas que trabajamos con espiritualidad, esas cosas. ¿Eso es posible? En este plan no va a ser difícil. Una vez que volvamos con otra graduación espiritual, sí. Porque todo eso está para el bien. O sea, se adjudica como medalla. Se te adjudica una medalla porque has logrado estar en un estrato especial. Sí. Eso. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname, que quiero...
Sí, mi nombre es Alma Puerto Real. Yo soy psicóloga clínica. Quiero nombrarte por tu Alma. Entonces eso sí lo vamos a tener todos, en la medida que vayamos creciendo en este ir y venir infinito de escuelas, escuelas y universidades. Pero sí, eso lo lograron, igual que estos hermanos mayores, estos que yo tengo contacto, como Maya, Lea. Ellos saben que... Sí, perdón. Edgardo, hay una glandulita que está en la base del cerebro, que se llama amígdala, que no son las amígdalas que nosotros tenemos aquí en la garganta, sino en la base del cerebro aquí, que es la que nos impulsa a hacer algo que nos, por ejemplo, si nos gusta mucho el helado, nos impulsa, es la que trabaja sobre todo con los adictos, porque si te gusta jugar, es un deseo irrefrenable de hacer eso, pero al mismo tiempo, si tú metes, por ejemplo, un dedo en un enchufe y te da un corrientazo, esa glandulita, que es amígdala, que no son estas de aquí, te dice no lo vuelva a meter ahí porque te ven bromar. Esa glándula amígdala de ahí no tiene nada que ver con esa otra glándula, ¿no? Perfecto, Alma, no, totalmente estás hablando de una glándula que puede ser un opuesto, o tocas hacia abajo o tocas hacia arriba. Perfecto, ¿no? Es muy sabia, fíjate que eso conecta con toda la parte inmunológica, poder decir así. La parte inmunológica del humano, que está media costada, más en estos tiempos de pandemia, justamente, nos falta desarrollar y que se equilibren ciertas glándulas. Entre eso la amígdala, no la física que conocemos, sino la otra, que está como si fuera encubierta. Ok, excelente. Oscar, ¿nos escuchas? Buenos días. Y Omar acaba de ingresar también a la sala. Ábrele a Omar Cristaldo, entonces. Omar Cristaldo lo tiene sin silenciar. Puedes hablarle en este momento, Omar, Virginia, está en línea. Omar, entra, por favor. Sí, estoy en línea ahora. No te veo. Ahora te veo, ahora sí te veo. ¿Me ves? ¿Cómo estás, Omar? Bien, gracias. Un placer estar con ustedes compartiendo este momento. Un momentito, déjame despedir de su transmisión a nuestro querido Edgardo, que ha estado mostrándonos unas obras, unas pinturas recibidas por los hermanos superiores y que ha sido una bendición tenerlos en este momento. Nos hemos dado cuenta cómo la divinidad, Dios, yo soy, nuestro gran creador, se manifiesta de muchísimas maneras. Para darnos a entender que no todo lo que vemos es, no todo lo que vemos es lo que es. Hay todavía muchísimas cosas más. Yo te agradezco muchísimo, Edgardo, no te imaginas cuánto, de que hayas venido a darnos ese testimonio. Yo sé que ese tipo de testimonio es una enorme responsabilidad y una enorme carga que nos están poniendo, porque estamos rompiendo paradigmas para entrar con la verdad. Te felicito de verdad. Mira, toda mi devoción para ti, porque eres un iniciado que nos ha venido a mostrar todas estas verdades. Alma, no te nos vayas, quédate ahí. Me gustaría que te quedes ahí como un soporte para tu amiguita, ¿ok? Virginia, me despido. Muchísimas gracias a vos por tu corazón expuesto. Te agradezco muchísimo. Buena charla, Omar, ahora la que te toca a vos, con mucha gracias. Luz. Alma, gracias por tus palabras de antes. Te mando un abrazo gigante a todos. Extensivo, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Chao. Gracias a ti. Gracias, bye. Que estés bien. Chao. Bueno, chao. Vamos a ver esto que es espíritu.